No. ¿Por dónde coño tengo que ir? ¿Por aquí? Sí, tiene toda la pinta. Ah, me jode. Joder. No, vale, tiene toda la pinta de que tengo que pulsar esto. Tampoco. No es el mismo camino que tuve que tomar en su momento. Es más, estoy haciendo el mismo camino para la inversa. Con diferencias sutiles. Tú no vas a llamar a nadie. Escribe rápido. William, sistemas de defensa de vapor desactivados. Deberías volver aquí a toda prisa. He encontrado la forma de alcanzar los otros objetivos. Sí, es el trayecto a la inversa. Vale, pues... pues sal cagando, hostias, que me acuerdo dónde es. Hola. ¿Qué? No me jodas. ¿Era ahí? Ah, no, era... vale. William, necesito ayuda. Por favor, date prisa. No tiene buena pinta eso. William, estoy aquí. William, salta a la cápsula de transporte del otro lado. Las he reprogramado para que nos lleven a la parte superior de la nave. Desde allí podremos acceder a otros centros de control del Odín.
Vale. Espera. Te quiero, William. Ah, vale. William, aquí arriba. Gracias a Dios que estás bien. Escucha, destruye ese gran ventilador y pasa por ahí. Deberías poder salir a través del sistema de ventilación. William, hay otro respiradero, vale, en el otro lado. Desde ahí deberías poder llegar al centro de control. Derecha o izquierda. Necesito que vayas allí y desactives el sistema de defensa de estribor. Yo seguiré avanzando hacia el centro de control principal de Odín. No. Ah. ¿Cómo lo sabía? Estoy cerca del centro de control principal de Odín. Nos vemos allí cuando desactives el sistema de defensa de estribor. Oh, puta. Ay. Vale. Cerrado. Pues para arriba. Hola. VAL. Ahora que el sistema de defensa de estribor está desactivado, puedes ir a la sala de despliegue de tropas y subir a un brazo de despliegue robótico. Estoy fuera del centro de control principal de Odín. Hay mucha actividad. Ven en cuanto puedas. Vale. A ver, ¿dónde cojones es? ¿Dónde cojones es?
Vamos aquí. ¿Dónde cojones es, tío? Míralo. Vale. Menos mal que me ha dado por mirar arriba, ¿sabes? Que entre el caos no había escuchado a... Será el centro de control principal de Odín. Ya voy, Anya. Lo mal que es un poco gilipollas. ¡Corre! ¿Dónde está la mierda? No. Venga, chao. Nos vemos. No me gusta. No. Me queda otra. Se nota poco que esto es el boss.
No sé qué está pasando. Buah, menos mal. Quiero huir. Vale, puedo huir, puedo huir. Más o menos, al menos. Coño, una fragmentación. Joder. ¿Tú bien? Muy bien. Jódete. Tenemos tu nave, zorra. Mirad, Frau Engel con su mierda en la tele. ¿Era tu vestido? ¿No era una bolsa de basura? Wunderbar, wunderbar. Volveremos con más de la General Engel y Die Gaffer. Después de esto. ¿Puedo quedarme aquí? No puedo ser parte de lo que hay que hacer. Está bien, Sig. Hiciste tu parte. Ahora los demás. ¿Listos para empezar una revolución? Siempre. ¿En serio? Vamos a ello. Cámara 3, mueve tu plano general a la izquierda. Para Gunther. Espera. ¿Qué? Mira. Mierda. Seguid en antena. Haz lo que tienes que hacer, cariño. Lo notas, general. Llega la perdición. Para los jóvenes de Café. Los mejores músicos que el dinero puede comprar. Dejen su propina al salir. Vale. La General Engel.
Me deja saltar. Gracias a usted, general. Le haré la pregunta que todos tenemos en mente. Háblenos del momento en que ejecutó a Terror Lady. ¿Qué sintió? Debió de ser muy emotivo, ¿verdad? Bueno, Jimmy, recuerdo que mientras movía mi sable, pensé... Esto tiene que ser de cerca. Por ti, Caroline. Terrible. Para la seguridad de todos. Un demonio disfrazado de hombre. Pero he demostrado que incluso los demonios caen ante el justo martillo del Reich. Sí, 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 sí. ¿Y al pueblo? ¿Qué demonios? ¡Estabas muerto! Oh, ¡te separé la cabeza de los hombros! Oh. ¡Yo te maté! Sí. Eso es lo mejor que tiene. No es suficiente. Ahora está entre lobos. Y este es nuestro bosque. Pues sí, Terror Billy. Oh, Dios, miraos. Mirándolos. Atiborrándoos a Bradford frente a vuestros televisores nazis. Riéndoos. Riéndoos de las mentiras que os contaron. Riéndoos hasta morir. Esta noche acaba. Sí, esta noche acaba. Hermanos y hermanas de los Estados Unidos de América, hoy, la gente libre de la resistencia, pedimos que seas uno de nosotros. Os mienten. Os mienten. Os amenazan, os torturan y os matan. Os hacen sumisos. Os someten. ¡Han hecho de lo que pensáis un crimen! Esta noche, reuníos y hablad desde el corazón. Sois de los nuestros. Eso es. Y si hoy os vemos en las calles con un cuchillo, un ladrillo, o luchando contra las autoridades con los puños, sois de los nuestros. Y si esta noche miráis vuestras manos... y están manchadas con la sangre de nuestros opresores, sois de los nuestros. Si esta noche abrazáis a vuestros hijos y juráis que crecerán para ser libres, sois de los nuestros. ¿Lo olvidasteis? Trajeron su guerra a nuestra orilla. Nos golpearon. Nos asesinaron y ejecutaron. Pero sabéis, esta noche comprenderán que se metieron con el país equivocado, hermanos y hermanas de los Estados Unidos de América. Cuando estamos unidos, nada ni nadie puede arrebatarnos nuestro país. Esta noche arderán. Esta noche tú serás de los nuestros. ¡Hasta guapo! Estos créditos me gustan. Ah,
Me van a crujir por todos lados con el copy, pero... Si me dicen cualquier cosa, coño, esto es uso legítimo, ¿sabes? No me jodas, es el... Eso es como... Como en el Assassin's Creed. Que me... Me tiraron un vídeo... Por iniciar el directo desde... Desde el menú. Porque el menú, el tema del menú, tiene copy. Me tiraron el vídeo así por toda la cara, ¿sabes? ¡No me jodas! Anya. Me hace sentir fuerte y débil al mismo tiempo. ¿Quieres casarte? Oh, William. Se acabó. Eres mi VIP. Me van a crujir vivo con este puto vídeo. Gonna take it. No, not gonna take it. I don't wanna take it. I won't. No, I'm gonna take it. I'm gonna take it. Super bonito el puto final, tío. Me gusta. Sad. Es que solo por la música estoy dejando los créditos.
ha conseguido algo que desde el Call of Duty Black Ops 2 no conseguía ninguno. ¡Wow! ¡Coño! Hay escena post créditos. Blaskovich, mientras los chicos están ocupados pateando culos y montando la revolución, tú y yo vamos a atar cabos sueltos y a eliminar a cualquier Uber Commander que quede. Ponte con la máquina Enigma y el mapa de guerra y haz lo que sabes. Yo te apoyaré en comunicaciones. Vamos a despejar el camino para los nuestros en tierra. Vale, pero lo que es la historia ya está completa. Sí, llegué a conocer al creador del increíble hombre tanque. Me firmó mi número uno. El increíble. Vale, pues con esto y un bizcocho ya tenemos para las 8. ¡Chao, chao!